El Chow Chow o sencillamente Chow es una raza canina originaria del norte de China. 9 Se cree que fue uno de los perros nativos utilizados como modelo para el perro de Foo, los guardianes tradicionales de piedra que se encuentran enfrente de los templos y palacios budistas. Es una de las pocas razas de perros antiguas que todavía existen hoy en día en el mundo. Aspectos destacados y hechos interesantes. En los tiempos modernos, el Chou Chou se ha convertido en una mascota y un perro guardián de moda, pero existe una amplia evidencia de que el Chou Chou también se usó como perro deportivo en la antigua China. La raza en diferentes periodos de su existencia se llamó de manera diferente: mastín tibetano, perro tártaro, perro bárbaro, pero durante casi un siglo se le ha llamado Chou Chou. Hay muchas versiones diferentes del origen del nombre Chow Chou desde el nombre del lugar en el barco para el transporte de mercancías Chou Chou hasta la jerga comestible, Chou, pero solo dos de ellos parecen reales. Según uno, el Chou Chou recibió su nombre del antiguo perro Chou, según el otro, este nombre fue dado a la raza por los comerciantes ingleses que comerciaban con especias orientales y llamaban a todos los chinos que vivían en Inglaterra Chou y Grieta. Recientemente se descubrió un bajorrelieve de la dinastía an 200 a.C. que muestra al Chow como un perro de caza durante ese período en China. Marta Stewart es propietaria de varios Chow Chow y a menudo los ha mostrado en su programa matutino. Historia de la raza Estos perros con forma de osos de peluche son muy populares en todo el mundo. Chou-chou es muy cariñoso y capaz de una devoción desinteresada, no agresivo, pero al mismo tiempo absolutamente intrépido, dispuesto a defender a su dueño hasta el sacrificio. La psique de los machos y las perras es diferente. Los machos, por regla general, son más equilibrados y comedidos. Su prudencia llega a veces al absurdo. Creen que la decisión siempre depende de ellos. Es bastante difícil desequilibrarlo, pero si comienza una pelea, en la batalla se convierte en un oponente formidable. En todas las circunstancias, un choudo sabe mantener la dignidad y la ecuanimidad, los arrebatos de ira excesivos no son característicos de él y el miedo es una humillación de su dignidad. La psique de la perra es más delgada, más rica y más compleja, es, por regla general, más inteligente que un perro. Son amables, muy coquetos con los machos, pero, poniendo en su lugar a los machos desagradables, expresan su insatisfacción con ladridos gruñones y repugnantes y una forma especial de morder. No con fiereza, como perros de pelea, pero agarrándose superficialmente la piel, pero el enemigo chilla en dolor y retrocesos. El perro no se deja dominar y obligar por el adiestramiento, requiere una actitud ecuánime, tranquila, seria y cariñosa, es caprichoso hasta la obstinación. Chou-chou, debido a su sensibilidad, moderación e independencia de carácter, es bastante difícil de entrenar y, al criar un cachorro, es necesario mostrar todas las mejores características de su propio carácter. El ejercicio constante, la supervisión y la educación cuidadosa son absolutamente necesarios para esta raza de perro. Asegúrese de cepillar el pelaje con un cepillo de alambre para masaje todos los días. Debido a su pelaje grueso, los chow chows no toleran bien el calor. Son muy limpias y como el orden. Nunca correrán en un charco, y al pasar entre macizos de flores y parterres, no pisarán el suelo suelto, no tocarán una sola planta. Chou nunca recoge del suelo, y si le interesa el olor, lo examina con la minuciosidad del profesor. Es muy difícil quitarle la máscara de importancia al Chou en la calle, aunque en casa se comporta como un maestro, con calma y naturalidad susceptible a displasia de cadera, enfermedades de la piel y anomalías palpebrales. Debido a su baja fertilidad y características de cría conocidas solo por especialistas, el Chow Chow nunca será una raza muy grande. Chow Chow es el misterio más antiguo de Oriente. La suposición de que el Chow Chow es el pariente más cercano del lobo puede probarse con varios ejemplos. La lengua azul es la herencia de algunas especies de lobos polares extintos, el color azul original del Chou es otro rasgo del ancestro salvaje, además de un buen olor, habilidad para cazar. Existen varias versiones del origen de la raza, pero se sabe con certeza que su historia se remonta a más de dos milenios. Se han encontrado imágenes de Chou en loza china de un período muy antiguo, 150 años antes del nacimiento de Cristo. La línea de pura raza Chou Chou se mantuvo en los monasterios budistas, donde se dedicaban a la cría de la raza y mantenían diarios especiales, en esencia, los libros de pedigrí Chou Chou. La sangre refrescante se llevó a cabo mediante el intercambio de productores entre monasterios. Fueron utilizados para cazar, vigilar, conducir ganado, como perros de trineo. Hay una versión declarada en manuscritos antiguos. Habla del propósito sagrado de estos perros. Los lamas tibetanos usaban Chou en momentos de meditación. Cuando un lama se desconectaba de todo lo mundano para obtener la iluminación, Chou estaba allí y servía como un puente, un hilo invisible de su conexión con el mundo real, permitiendo que una persona regresara a la tierra. Y al levitar, el lama utilizó el calor y la energía de la comida para despegar del suelo. Durante su existencia, este perro fue llamado de otra manera: mastín tibetano, perro tártaro, perro bárbaro, y durante casi 100 años se le ha llamado chow chow. Chow es el Spitz más antiguo. La raza fue incluida en el libro del English Kennel Club en 1894, y los primeros perros fueron llevados por marineros ingleses a Inglaterra como un artículo exótico y fueron colocados en el zoológico. La segunda exportación de Chow tuvo lugar más tarde. Un comerciante inglés trajo varios perros para el príncipe de Gales. Solo en 1877 se registraron varios perros chinos en el Kennel Club inglés. En 1880, el Chow se presentó por primera vez en una exposición en la clase de razas poco conocidas. En 1895, se registró el Chow Chow Club en Gran Bretaña. La cría de English Chow Chow dictaba las leyes del mundo de esta raza. Condujo a la consolidación de esos rasgos que les dan un parecido a un osito de peluche, un hocico corto y ancho, orejas que casi han desaparecido en una espesa cabellera larga, hermosos ojos rasgados expresivos, huesos poderosos, un cuerpo cuadrado y un ceñido cola. Rasgos de carácter distintivos. Los chow chows se mantienen con mayor frecuencia como mascotas. Entre los famosos propietarios de chow chows se encuentran Sigmund Freud, Don Bluth, Walt Disney, Elvis Presley, Clark Gable, Lilda Gobert, Martha Stewart. Su agudo sentido de propiedad de la vivienda, combinado con su enfoque a veces demasiado serio con los extraños, puede ser una sorpresa desagradable para aquellos que no están familiarizados con la raza. Sin embargo, la manifestación de timidez y agresión no es característica de un Chow Chow bien educado, es muy leal a su familia y está estrechamente relacionado con su maestro. Los chows tienden a mostrar su amor solo a aquellos con quienes tienen un vínculo estrecho, por lo que los nuevos visitantes a la casa no deben insistir físicamente en la atención del chow, ya que inmediatamente lo confundirán con un extraño de la misma manera que los miembros de su propio paquete. Los dueños de perros sin experiencia deben tener cuidado con el choque de chow chow con aquellos a quienes perciben como extraños. Esta notoriedad de la raza ha significado que muchas pólizas de seguro para propietarios de viviendas no cubren Chouchous. Los machos y las hembras suelen vivir juntos con menos estrés que otras razas de perros, pero esto no garantiza una convivencia pacífica de perros de ambos sexos en casa. Chow no es una raza muy activa. Vivir en apartamentos, si tienen suficientes oportunidades para la actividad física diaria, les conviene. Los Chow Chow pueden parecer independientes y distantes todo el día, manteniendo una distancia cómoda de los demás pero permaneciendo al alcance del oído, o prefieren ver a los nuevos invitados en la entrada. Los propietarios deben estar preparados para caminatas diarias rápidas, incluso si tienen un patio cercado, para satisfacer las necesidades de desarrollo mental y físico del perro. Aunque los Chow Chows son perros de baja energía durante la mayor parte del día, anhelarán tiempo para explorar y jugar a fin de mantenerse contentos y felices. Muchos Chow, -chow, -chow sobresalen en métodos de entrenamiento de refuerzo positivo como Clicker Training, donde los Chow resuelven problemas naturales y no realizan tareas repetitivas sin fin. Los Chow Chows a menudo muestran terquedad en el entrenamiento, no queriendo hacer el mismo ejercicio con regularidad. Los Chow Chow, que se mantienen con mayor frecuencia como mascotas, tienden a ser exigentes con los extraños y pueden ser ferozmente protectores de sus dueños y propiedad. Sin embargo, los estándares del American Kennel Club consideran inaceptable un Chow Chow demasiado agresivo o demasiado tímido. Para evitar la agresión y la sobreprotección en la edad adulta, la socialización continua lo antes posible permitirá que el perro se adapte. Cuando Chow Chow llega a la adolescencia, rechaza la autoridad de cualquier dueño que no merezca su confianza. La agresión puede ser una de las características de comportamiento distintivas de esta raza. La agresión, cuando ocurre, a menudo se manifiesta hacia otros perros del mismo sexo, especialmente el Chow Chow. Debido a sus fuertes instintos de caza, se recomienda que estos perros permanezcan detrás de una cerca, con una correa y lejos de gatos y perros pequeños. Por eso es tan importante que se socialice en las primeras etapas de su desarrollo para que puedan tratar a los extraños correctamente. Al principio, los Chow Chows son muy reacios a comunicarse con extraños. Sin embargo, este problema se puede evitar si los propietarios entrenan al Chow a una edad temprana. En un estudio publicado en el Journal of the American Veterinary Medical Association, Chow Chows fue responsable de 8 de las 238 muertes relacionadas con mordeduras de perro entre 1979 y 1998. Apariencia. Este es un perro pequeño. La altura a la cruz es de 48 a 51 centímetros, la cabeza es maciza, ancha en el cráneo, con una transición marcada desde la frente hasta el hocico. El hocico es corto, ligeramente puntiagudo, visto de frente, es ancho, plano, casi no afilado hacia la nariz. La lengua, el paladar y las encías son de color púrpura oscuro. Los ojos son pequeños, muy oscuros, rectos y hundidos. Las orejas son erectas, pequeñas, gruesas, en forma de triángulo y sósceles, anchas y bajas. El cuello es corto y alto. La caja torácica es ancha y profunda. La cola está colocada en alto, fuertemente rizada en un anillo en la espalda. El pelaje es largo, liso, poco adherido al cuerpo, con un supelo muy desarrollado. La decoración del cabello en el cuello, las extremidades y la cola está bien desarrollada. El color es negro, marrón, crema, azul y rojo rojo. Mantenimiento y cuidado. Hay muchos alimentos para perros secos y gelatinosos de excelente calidad disponibles comercialmente. Revise la piel de su chow chow con regularidad para detectar irritación u otros signos de alergias, incluso si no ha cambiado la comida, ya que las compañías de alimentos para perros a menudo cambian las fórmulas. Tenga en cuenta que las golosinas para perros también pueden causar alergias y problemas digestivos. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la condición de su perro. Los chouchous con pelaje grueso y suave tienen un pelaje doble abundante y requieren un aseo regular. El cepillado minucioso de los dientes al menos dos veces por semana y un baño mensual ayudarán a mantener la piel y el pelaje de su perro saludables. Asegúrese de eliminar inmediatamente cualquier problema parasitario como pulgas o garrapatas. Incluya el cuidado de los ojos y los oídos en cada peinado y córtese las uñas con regularidad. El pelaje del cachorro y el pelo alrededor de la cabeza pueden enredarse y formar bolas de pelo si no se cuidan con regularidad. Es recomendable utilizar una secadora para secar completamente la comida después del baño. Chou-chou es un perro activo y alerta que necesita una actividad física moderada. Evite el ejercicio durante los momentos calurosos del día, ya que la raza no tolera el calor ni la humedad. Se recomiendan lecciones de socialización temprana y entrenamiento de cachorros para ayudar a que el Chow sea un compañero bien adaptado y educado. La paciencia y el refuerzo positivo y constante son las claves para un aprendizaje exitoso. Chow Chow es un perro muy inteligente, pero puede ser terco. Deben evitarse los métodos de enseñanza toscos para generar confianza. La paciencia, los elogios y la práctica regular son las mejores herramientas para usar con Chow Chow. Salud. Chow Chows puede sufrir de entropión, glaucoma, cataratas juveniles, linfoma, displasia de cadera, diabetes mellitus, pénfigo canino y cáncer de estómago. Chow Chow es una raza con un alto riesgo de enfermedades autoinmunes y es propensa al melanoma cutáneo precio y cómo comprar correctamente. El precio de los cachorros de Chow Chow puede variar según la clase, la edad, el sexo y el color. Por ejemplo, el costo de un cachorro de clase mascota es de dólares 180, un cachorro de clase de raza, desde dólares 400, un cachorro de clase de exhibición, de dólares 1200 y más. Para protegerse lo más posible de adquirir una mascota que no sea de raza pura o que no sea saludable, es recomendable adquirir un cachorro en una guardería especial. Después de todo, allí trabajan criadores profesionales, que se preocupan por la pureza de la raza y protegen su reputación como la niña de sus ojos. Línea de fondo una de las razas de perros más antiguas utilizadas por los chinos durante miles de años como perro de caza, transporte de carga y guardia de seguridad, llegaron a Europa a principios del siglo XIX gracias a los comerciantes ingleses que lograron exportar varios pares. Hoy en día, debido a su apariencia extraordinaria, carácter tranquilo, equilibrado y devoción al chou-chou, son extremadamente populares como compañeros.